La primera es diferenciar. Por eso discriminamos es natural. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti y nos tenemos miedo básicamente. ¿O no? Que yo los veo tío. ¿Y estos qué querrán? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a tirar con tomates o qué? ¿Qué van a querer de mí salvo que no se enamore? Ahí ya, todo cambia. Pues porque ahí entra la intuición, ¿no? Ahí entra el palpito y entonces uno dice, ya está, eres tú, yo te he visto, te siento aquí. Eres esa persona, mi media naranja, mi alma gemela, eres tú, lo sé. Uno le anda poniendo a ese todo el paquetito, ¿no? Ese paquete simbólico, ilusorio, imposible de renunciar. Él quiere renunciar a una gran historia de amor, por favor. Y entonces ahí estás, eres tú. Y uno ni siquiera le conoce. Claro que cuando le empiezas a conocer, ¡ajá! ¡Agárrate! Era una persona también. ¡Qué horror!